Saludos amigos de CR Ciclismo, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos esta semana aquí a través de TDMás con una información importante porque vamos a estar hablando de ciclismo internacional, ciclismo nacional, porque poco a poco se van acabando las competencias en el ciclismo internacional y pues vamos a tener el resumen de lo que ha sido las últimas participaciones de los principales corredores como Tadej Pogačar, como Remco Evenepoel, que acaba de coronarse campeón del mundo y que tuvo un recibimiento bastante bonito en Bélgica, con más de 5.000 personas que lo fueron a recibir luego de coronarse en Australia como nuevo monarca del ciclismo élite. Además, tendremos información de los principales eventos en Italia, como les decía, que ya pues poco a poco va finalizando la temporada. Eso en el ciclismo internacional, y para hablar del ciclismo nacional, pues estaremos tocando diferentes temas, y es que ya poco a poco se han ido disputando las eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales para conocer a los mejores 40 corredores individuales y mejores 6 equipos en las diferentes categorías que van a estar disputando el próximo año las justas deportivas nacionales organizadas por el ICOER. Así que vamos a tener información de esto. También otros temas nacionales como el 160K Rincón de la Vieja, que ha coronado a Paolo Montoya. Así que pues vamos a estar tocando todo esto y mucho más aquí a través de CR Ciclismo, en nuestro espacio en TDMás y también a través de nuestras plataformas. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos empezaremos a desarrollar nuestro programa y toda la información del ciclismo nacional e internacional. Estamos acá en nuestra casa en TDMás. ¡Hey! ¿Qué más pues, mijitos? ¡Pura vida! Oiga, les tengo un reto. El Giro de Rigo se va para Costa Rica. Inscríbete ya en elgirodericocostarrica.com. Gracias por llamar a Ciclo Boutique. ¿Cómo le puedo ayudar? Gracias, es para confirmar una entrega a domicilio. Claro, con gusto. Permítame confirmarle unos datos. Mira, ¿me puedes armar esta, por favor? Es para entregarla ahí a domicilio. Gracias. Dale, dice para domicilio. Para que nada te detenga, la nueva generación de Sports Touring finalmente llegó, equipada con lo mejor de la tecnología desarrollada por Bajaj. La nueva Dominar tiene un motor DOHC más potente y desafiante, provisto con fuel injection para recorrer más distancias y viajar a esos lugares a los que siempre has querido llegar. Cada viaje se convierte en una experiencia única de manejo, gracias a la horquilla invertida que garantiza gran control y dominio. Cuenta con un marco perimetral sólido mejorado que ofrece mayor comodidad durante todo el camino y viajes largos. La nueva Dominar está equipada con frenos ABS de doble canal. Sin duda esta motocicleta es todo un lujo, ya que tiene doble escape y doble pantalla LCD, con indicadores inteligentes para llevar la experiencia de manejo a otro nivel. El clutch antideslizante está diseñado para afrontar cualquier situación que pueda presentarse en el camino. Y la mejor parte, esta. Regresamos amigos y de una vez empezamos a tocar temas de ciclismo nacional. Este es nuestro primer bloque que abarca diferentes informaciones. Como ya les decía, hoy tendremos 160K, eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales y mucha otra información. Nos vamos con este primer bloque. Con una participación de más de 350 corredores, se disputó el sábado anterior los 160K Rincón de la Vieja. Con su trazado original, que ha mantenido durante más de 15 ediciones, con salida y llegada en Hacienda Huachipelín, poco a poco fueron saliendo las categorías. A las 5:30 de la mañana partió la categoría élite, máster, femenino y open de la categoría de 160 kilómetros.
donde en la categoría élite masculina, Paolo Montoya, DJ Rincón, Enrique Artavia, Jonathan Quesada y Edwin Calderón iban a tomar la responsabilidad de un grupo que era reducido luego de los primeros kilómetros con mucho terreno complicado, mucho barrial, y que poco a poco fue cediendo los corredores. Montoya, Diller y Jonathan Quesada, que eran corredores élite, mientras que Enrique Artavia y Edwin Calderón eran corredores de la Master A. Pablo Montoya del Team Innova Bikes logró venirse ya en los últimos kilómetros con Diller Rincón de Bike Ride School Bicicletas Specialized. Y en un mano a mano, Paolo Montoya, en el paso del Chizo, logró descolgar al colombiano y el pedalista costarricense oriundo de Santa Ana logró vencer con un tiempo de 6 horas, 24 minutos y 7 segundos. Y una vez más suma una victoria en este tipo de distancias. Paolo Montoya se convierte en el corredor activo con más triunfos tanto en Volcano 100 como en los 160K Rincón de la Vieja. Completaron el podio en la élite DJ Rincón con 6:33.06 y Jonathan Quesada del Sportive Store MMR con 7 minutos y 11 segundos. En la categoría Master A, Enrique Artavia por primera vez había hecho Volcano 100 y realizaba una vez más este recorrido de 160 kilómetros Rincón de la Vieja, ganando. Ganó en Volcano y ahora gana en 160K con 6 horas 46.24 seguido de Edwin Calderón con 7 horas 20.21. En la categoría Master B íbamos a tener a Víctor Araya Pereira, el corredor de Xerox Navarro y Aviles, como el gran vencedor en esta distancia larga. Por su parte, Luis Hidalgo, al igual que había conseguido la victoria en Volcano 100, ganaba la categoría Master C por encima de Randall Vargas y de Marvin Antonio Campos Zumbado. Así que por ahí un poco el tema de la categoría de 160 kilómetros. En los 100 kilómetros masculinos, el vencedor iba a ser Caco Marcos Asofeifa, el hombre del Team Innova Bikes, que con 4 horas 24 minutos y 48 segundos iba a ser el gran vencedor, llevándose a su rueda en algunos kilómetros a grandes corredores como Olman Ortega y Emar Vázquez. Sin embargo, al final no pudieron frente a Asofeifa, que ganó con mucha solvencia. En la categoría femenina de estos 100 kilómetros, la vencedora y campeona es Adriana Rojas Cubero, que con 5 horas 20:40 le colocó 5 minutos a su máxima rival, Amalia Solís, del Team Innova Bikes, mientras que Diana Solano, del Colono Bike Station, completó el podio con 6 horas 8 minutos y 14 segundos. En la categoría Open femenina, y vamos a tener a Victoria Sánchez, Amalia Solís y Camila Chávez en ese podio, mientras que en la masculina iba a ganar Emar Vázquez Rodríguez con un tiempo de 4 horas 45 minutos y 07 segundos. Por último, en la categoría de 50 kilómetros, Natalia Harley del Team Bobis Willier iba a ser la vencedora con 2:54.07. Rashida Heikel iba a ser segunda con 2:59.50 y Carla Roya del CMS Sportworks con 3 horas, 1 minuto y 1 segundo se iba a ubicar en la tercera posición, mientras que en la categoría masculina de estos 50 kilómetros, Robert Stewart iba a ganar seguido de Luis Rodríguez y Carlos Manuel Bustamante. Una edición más que se cumple de los 160K Mountain Bike Breaks, con salida y llegada en Hacienda Huachipelín. Otro de los eventos que se disputaron este fin de semana fue la clasificación para Juegos Deportivos Nacionales en la categoría juvenil masculino y juvenil femenino. Las mujeres solamente iban a disputar la crono el día sábado en categoría individual. Al tener poca participación, todas las que participaron lograron clasificar a la ronda final que se disputará el próximo año. Por su parte, en la categoría masculina se iba a sumar los tiempos de la crono individual que disputaban el día sábado y de la prueba de fondo que disputaban el día domingo. Y se iba a sacar los mejores 39 corredores en individual y los mejores 6 equipos en la categoría por equipos. En masculino destacaba la participación de Alajuela, que con un Gael Sancho era el mejor
representante de todo lo que iba a ser estas eliminatorias. Además, lograron clasificar pedalistas del Comité de Deportes de Nicoya, de Turrialba, de Limón, de Bagaces, de Belén, de Grecia, de Palmares, Paraíso, San Carlos, La Unión, que también logró meter a algunos corredores, al igual que Upala, Grecia, Santa Cruz, y cerró la nómina Siquirres con Tarik Vargas, que fue el último clasificado. Por su parte, en lo que fue la categoría por equipos, los 6 clasificados a los Juegos Nacionales es Cartago A, Grecia, el Comité de Deportes de Palmares, el Comité de Deportes de Desamparados, Avangares, y el último clasificado fue San José, dejando por fuera a Pocosí, que en los últimos años había sido campeón de esta disciplina. La próxima eliminación para Juegos Deportivos Nacionales será en el mes de noviembre con la clasificación para montaña y ya tener definidos los que entre enero y febrero disputarán las justas nacionales. Y hacemos una pausa en el ciclismo nacional para irnos hasta Europa. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas, en los últimos días, con los principales eventos luego de que pasara al Mundial de Ruta, que como ya decíamos, había ganado Remco Evenepoel? Nuestra compañera Marisol Toro nos trae todo el detalle amplio de lo que ha sido estas últimas carreras y de lo que será la última parte de temporada, tanto masculino como femenino. La temporada del ciclismo internacional está finalizando en medio de una agitada agenda para sus principales protagonistas. Por un lado, el campeón mundial de ruta Remco Evenepoel regresó a su país después del triunfo en Wollongong, Australia. En medio de un multitudinario homenaje en la Gran Plaza de Bruselas, Remco disfrutó de la compañía de sus compatriotas después de ser reconocido como ciudadano honorífico de su natal Dilvik, en el Brabante flamenco. Según la prensa local, Remco es el segundo ciclista de la historia del país que es acogido de tal manera en la Gran Plaza de Bruselas, 53 años después de que los seguidores recibieran multitudinariamente al gran Eddy Merckx. Tras los homenajes, el dueño del maillot arcoíris se dispuso a cerrar la temporada con su equipo Quickstep Alpha Vinyl en la Vinch Chimay Vinch en territorio local. Visiblemente agotado por el esfuerzo acumulado tras sus éxitos en la Vuelta a España y el Campeonato del Mundo, Remco aprovechó para rendir tributo a su compatriota y compañero de equipo Ilju Kiese, quien se retiró oficialmente del ciclismo profesional en la carrera después de 12 años en la poderosa estructura belga. Según palabras del propio Evenepoel, la presencia de Kiese ha sido fundamental en el desarrollo personal y profesional como parte del equipo. La fracción de 198 kilómetros fue ganada por el francés del Jumbo-Visma, Christophe Laporte, quien fuera subcampeón mundial hace tan solo unas semanas en Australia. De otro lado, Jonas Vingegaard también regresó a la acción, 2 meses después de convertirse en campeón del Tour de Francia y de recuperarse física y mentalmente de un esfuerzo de tal magnitud. Y lo hizo en una competencia de categoría 2.1, el Tour de Croacia, o como se le conoce actualmente, la Cro Race. El danés del Jumbo-Visma volvió a exhibir su fortaleza en la montaña, imponiéndose en un potente remate durante la tercera etapa a Oscar Only del Team DSM y al esloveno Matej Mohoric del Bahrain Victorious. Lejos de conformarse con el segundo lugar, Jonas Vingegaard volvió a mostrarse ofensivo en la etapa reina del Giro croata, alcanzando el segundo triunfo parcial y el liderato de la prueba. La carrera se definiría en medio de un emocionante duelo por las bonificaciones, en el que Matej Mohoric anticipó al líder, buscando la rueda del vencedor italiano Elia Viviani, superando por solo un segundo al campeón del Tour de France en la clasificación general. De esta manera, se ha dado el regreso de 2 campeones, pero a diferencia de Evenepoel, Vingegaard todavía tiene un compromiso en Saitama, un circuito tradicional para los recientes campeones del Tour de Francia. Sí.
frijoles los tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come frijoles los tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días frijoles los tierniticos. Encuéntrenos en nuestra nueva presentación, Los Tierniticos, el frijol de los ticos. Te detenga. La nueva generación de Sports Touring finalmente llegó, equipada con lo mejor de la tecnología desarrollada por Bayaj. La nueva Dominar tiene un motor DOHC más potente y desafiante, provisto con fuel injection para recorrer más distancias y viajar a esos lugares a los que siempre has querido llegar. Cada viaje se convierte en una experiencia única de manejo, gracias a la horquilla invertida que garantiza gran control y dominio. Cuenta con un marco perimetral sólido mejorado que ofrece mayor comodidad durante todo el camino y viajes largos. La nueva Dominar está equipada con frenos ABS de doble canal. Sin duda esta motocicleta es todo un lujo, ya que tiene doble escape y doble pantalla LCD, con indicadores inteligentes para llevar la experiencia de manejo a otro nivel. El clutch antideslizante está diseñado para afrontar cualquier situación que pueda presentarse en el camino. Y la mejor parte, esta. Ya no tenés que buscar más. Torque es una línea de productos para deportistas elaborados con frutos de altísima calidad, 100% naturales y orgánicos, cuidadosamente seleccionados para garantizarte una suplementación saludable y ayudarte a lograr un óptimo desempeño. Nuestros productos no poseen ningún saborizante, colorante o preservante artificial. Adquiere Torque en www.torquefitnesscr.com. Búscanos en redes sociales como Torque Fitness Costa Rica. Seguimos pedaleando, ya pasamos por bloque nacional, por bloque internacional y ahora regresamos una vez más al bloque nacional porque pues como les decía, también se va a disputar esta semana la Vuelta Sub-23, se vienen centroamericanos de ruta y ya poco a poco los países del área han ido presentando sus nóminas y acá tenemos toda la información de lo que será estas justas centroamericanas en Pérez Zeledón, que será la sede de este gran evento que por primera vez Costa Rica será sede. Costa Rica será sede del Centroamericano de Ruta la próxima semana en Pérez Zeledón. Con recorridos de 168 kilómetros, finalizando en Mollejones, antes del descenso a Pejibaye, y con una crono de 32 kilómetros, se van a elegir a los nuevos monarcas de Centroamérica en el ciclismo de ruta y de contrarreloj, tanto masculino, femenino, como élite y también sub-23. Algunos equipos, algunas selecciones, ya han revelado sus nombres. Por su parte, Costa Rica está haciendo una preselección y hasta el próximo domingo van a elegir a los corredores que nos estarán representando en estos centroamericanos de ruta, que será la primera ocasión donde Costa Rica sea sede. Países como Guatemala ya han revelado sus nóminas. En la categoría sub-23, Guatemala le apuesta con Sergio Chumil, quien viene de competir en España. Además estará acompañado del campeón de la Vuelta de la Juventud, Wilson Chonoy, Edwin Sam y Julio Espaché. En la categoría élite, Guatemala presentará a Mardoqueo Vázquez, que es el reciente campeón de la Vuelta a Guatemala.
mientras que Ronnie Hulahu, Freddy Toc, Alfredo Pacajá, Dorian Monterroso y José Canastú serán los gregarios para Mardoqueo. En la rama femenina de este país centroamericanos, la gran ausencia es de Gaby Soto, que recientemente se coronó subcampeona de la Vuelta a nuestro país. Al no tener a Gaby Soto, Omar Ochoa, el seleccionador nacional, apostará a la sub-23 con Karen Fuentes, Bridget Rodríguez y Fátima Cristales, mientras que solamente tendrá una élite, como es el caso de Valesca Gómez. Otra de las selecciones que ya también han revelado sus nóminas es la de Honduras, que apostará mucho en la categoría élite para un experimentado Luis López, que ya sabe lo que es ganar acá en nuestro país. López encabezará la élite acompañado de Cristian Martínez y Ever Rodesno, mientras que en la sub-23 Christopher Díaz y Rigoberto Quintanilla buscarán el podio centroamericano. En la rama femenina de este país centroamericano, Ninoche Candino será la gran corredora a seguir, porque viene de ganar la última etapa de la Vuelta a San Carlos y ya conoce mucho de nuestro país. Además, en élite estarán Nancy Pérez y Karen Amaya, mientras que Linda Menéndez será la única representante de Josué Moreno en la categoría sub-23. Otra de las escuadras que en los últimos días anunció su nómina es Panamá, que indudablemente parte como la selección favorita a llevarse esta gran prueba. Christopher Jurado, el actual campeón centroamericano, y Franklin Archibol serán los que comanden la selección élite. Además, se le va a unir Bolívar Espirosa, Norberto Hernández, Alex Estrá y Sandy Guerra. Mientras que en sub-23 vienen con Nehemías Guerra, Roberto Herrera, Hernán Aguilar y Ricauter Bonilla. Por su parte, la selección femenina solamente tendrán a dos participantes en élite: Cristina Mata, campeona nacional de contrarreloj, y la campeona nacional de ruta, Wendy Ducrot, que viene de competir en la Vuelta a España. Por último, El Salvador también ha dado la nómina con Serena Torres, que es su máxima exponente en el ciclismo sub-23. Esta pedalista compite en Italia y ya tiene varios años con Rosa Internacional. En la categoría femenina élite estarán Sauquín Raquel y Yancy Carolina Valladares. Por su parte, el director técnico Mario Contreras, en la masculina élite, estará encabezada por Eric Herrera, Brian Mendoza y Dagoberto Joya, mientras que en sub-23 Josué Hurtado y Brandon Ulises serán los grandes representantes. De momento solamente falta la nómina de Nicaragua y la de Costa Rica, que tanto los hombres como las mujeres están en un campamento reconociendo los trazados para elegir a los mejores exponentes, donde entre los preseleccionados están Dylan Jiménez, está Jason Huertas, también aparece corredores de la talla de Donovan Ramírez, aparece también Sergio Arias, José Alexis Rodríguez, Kevin Rivera y Luis Mora, mientras que Gabriel Rojas, Ricardo Aguilar, Miguel Lemus y Luis Daniel Oces pelearán por el cupo de la categoría sub-23. La próxima semana tendremos de lleno el centroamericano de ruta aquí a través de CR Ciclismo y de TDMás. Regresamos ya para la parte final, luego de un amplio resumen de lo que han sido los principales eventos nacionales, internacionales, noticias de Juegos Nacionales, noticias de centroamericanos de ruta. Vamos a estar la próxima semana con un equipo completo: 3 periodistas, 3 motocicletas, motocicleta con fotoperiodista, para que ustedes puedan disfrutar, toda la información de lo que será este centroamericano de ruta, que, como decíamos, será la primera vez que Costa Rica será sede y se desarrollará en Pérez Zeledón. 32 kilómetros la crono y 168 kilómetros la prueba de fondo masculina y sub-23. Ya saben, desde el próximo miércoles pueden estar visitando nuestras páginas de CR Ciclismo a través de Facebook, Instagram y página web, para que ustedes estén enterados del máximo evento del área, que será acá
en nuestra casa de CR Ciclismo y que por supuesto tendremos toda la información a través de TDMás. Que la pasen súper bien, no se pierdan los centroamericanos, tampoco Teletica Radio, que vamos a tener un programa especial y todos estos días que vamos a estar hablando con corredores, entrenadores y favoritos para las diferentes pruebas de este centroamericano de ruta. Que la pasen súper bien, sigan acá en sintonía de TDMás y por supuesto síganos en nuestras redes sociales de CR Ciclismo. Que la pasen súper bien.